Punto número 6, intervención de las y los diputados. Punto número 7, clausura. ¿Es cuánto, diputada presidenta? Gracias, diputado secretario. Sírvase a dar cumplimiento al primer punto del orden del día. El primer punto es el pase de lista de asistencia. Comisión de Derechos Humanos, diputada Eusebia del Rosario Ortiz Yeladaqui. Ortiz Yeladaqui, presente. Diputado Hernán Villatoro Barrios, presente. Diputado Roberto Herales Jiménez. Presente. Diputada Erika Guadalupe Castillo Acosta, diputado. Tenemos aquí, perdón, diputado secretario, la justificación okay. De la diputada Erika Guadalupe Castillo Acosta. Bien, se justifica. Diputado José de la Peña Ruiz de Chávez. Diputada presidenta, le informo la asistencia a esta reunión de 3 diputados integrantes de la Comisión de Derechos Humanos. ¿Es cuánto? Habiendo quórum, se instala la reunión de la Comisión de Derechos Humanos, siendo las 9:25 del día 18 de mayo de 2022. Diputado secretario, continúa por favor con el siguiente punto del orden del día. Con mucho gusto, diputada presidenta. El siguiente punto es la opinión emitida por la Comisión Ordinaria de Derechos Humanos de la 16ª Legislatura a solicitud de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, relacionada a la recomendación Comisión de Derechos Humanos de Quintana Roo, diagonal 15, diagonal 2019, diagonal 3 romano. ¿Es cuánto? Diputado secretario, sírvase dar lectura a la respuesta antes mencionada. Con mucho gusto, diputada presidenta. Los puntos de opinión sobre el cumplimiento de la recomendación número Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, diagonal 015, diagonal 2019, diagonal 3 romano, que fue puesta a vista de la 16ª Legislatura del Estado por parte de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo. Derivado de la sesión de fecha 24 de marzo de 2022 realizada por la Comisión Nada de Derechos Humanos de la 16ª Legislatura del Estado de Quintana Roo, a la que fue convocada como autoridad responsable la Presidenta Municipal de Solidaridad del Estado de Quintana Roo, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo y la persona que resultó con el carácter de víctima dentro de esa recomendación, quien designó a su asesor jurídico para la comparecencia. Se expone que tomando como base todas y cada una de las actuaciones y diligencias ordenadas y practicadas por parte de esta Comisión Legislativa para su efectiva realización, con el auxilio y colaboración de la autoridad emitente de la recomendación que motivó la indicada comparecencia, las y los diputados integrantes de la referida comisión, con fundamento en lo previsto por los artículos 75, fracción 46 y 94, último párrafo de la Constitución Política del Estado de Quintana Roo, 56 bis de la de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, 31, fracción 42 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, punto número 9 de los lineamientos expedidos y aplicables para el desahogo de la comparecencia ante este órgano de dirección legislativo, y el acuerdo mediante el cual la 16ª Legislatura del Estado de Quintana Roo faculta a la Comisión Ordinaria para que lleve a cabo la comparecencia de las autoridades responsables, servidoras y servidores públicos responsables involucrados en las recomendaciones emitidas por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, una vez desahogada la participación de cada uno de los que fueron convocados a dicha sesión, así como de la intervención de los diputados y diputadas que hicieron uso de la voz en la misma, exponemos y emitimos en este acto nuestra opinión. A petición expresa por parte del presidente de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, respecto a lo expresado por parte de la Presidenta Municipal de Solidaridad del Estado de Quintana Roo en su calidad de autoridad responsable en relación con el cumplimiento de todos y cada uno de los puntos que fueron emitidos en la recomendación de mérito. Respecto al bagaje documental que emite la autoridad para justificar el cumplimiento del punto primero de la recomendación, esta Comisión Legislativa estima que con el mismo no se tiene por debidamente cumplido este punto respecto a que se tomen medidas de rehabilitación psicológica y psiquiátrica en su calidad de víctimas de violaciones a derechos humanos, se proporcione a V16 atención médica, psicológica y o psiquiátrica
que en su caso requiera hasta su recuperación total. No se advierten anexos en los que se manifiesta la atención médica, psicológica y psiquiátrica a víctima 16, ni el alta definitiva por la recuperación total de los daños a víctima 16. Esta comisión legislativa considera incumplido el punto primero de la recomendación en análisis. En cuanto al punto segundo de la recomendación atinente, la reparación material de los daños a víctima 16, habida cuenta de que los oficios que son remitidos a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas por parte de la autoridad responsable tiene el propósito de solicitar a esa dependencia sobre el momento a pagar por los daños a la víctima de la recomendación. Lo que de ninguna manera significa que se haya cumplido, sino en todo caso se encuentra en vías de su cumplimiento, su cumplimentación. Dado que del punto de recomendatorio cuyo acatamiento se analiza, se instruye, se proceda al pago de una compensación a la víctima, lo que en la especie no ha acontecido con base en el acervo probatorio que fue proporcionado por la autoridad responsable. Por lo anterior, dicho punto continúa incumplido. En lo atinente al cumplimiento del punto tercero de la recomendación que motiva la presente opinión de este órgano legislativo relativo a inscribir a las víctimas ante la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas para tener acceso a fondos de ayuda, asistencia y reparación integral, es dable señalar que de los documentos anexos al oficio que informa de su cumplimiento, mediante oficio emitido por la Comisión de Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Quintana Roo, esta comisión legislativa determina atendido el punto en cuestión. Relativo al cumplimiento del punto cuarto de la recomendación que motiva la presente opinión de este órgano legislativo, es dable señalar que de los documentos anexos al oficio que informa su debido cumplimiento, dicha comunicación de su acatamiento se tiene por realizada, dado que de los mismos se advierte que los procedimientos administrativos contra AR1 y AR2 han sido concluidos. Por tanto, esta comisión determina atendido el punto en análisis. Relativo al punto, al cumplimiento del punto quinto de la recomendación que motiva la presente opinión de este órgano legislativo, esta comisión estima que se tiene cumplido de manera parcial, dado que se cuenta con evidencia documental de que el acto de disculpa pública en favor de las víctimas se realizó en 2 de marzo. El 2 de marzo del 2020, no obstante, la víctima por la cual se realizó la comparecencia no estuvo presente durante dicho evento, razón por lo que no puede considerarse cumplido el presente punto. Por lo que respecta al punto sexto de la recomendación que se trata, en la que se determinará se realicen las gestiones necesarias para que se cuente con personal de custodia suficiente para el adecuado funcionamiento del Centro de Retención Municipal de Playa del Carmen, Quintana Roo, conforme a los estándares mínimos, así como la realización de acciones preventivas como la regulación de las inspecciones periódicas para evitar que los internos cuenten con materiales, armas o cualquier artefacto que puedan utilizar para agredirse entre ellos o a la autoridad, apegado a la normatividad respecto a los derechos humanos, tal y como se desprende de los documentos que se anexan como prueba del cumplimiento de este punto recomendatorio, se puede advertir que dicho punto se encuentra atendido. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputado secretario. Compañeros diputados, ¿tienen ustedes alguna observación al respecto con el documento recién leído? Bien. Diputado secretario, someta por favor a consideración a votación la propuesta de opinión presentada relativa a la recomendación Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, diagonal 15, diagonal 2019, tercero romano. Parece que hay otro documento que hay que leer. ¿Es otro? Ahorita va. ¿Es otro punto? Uh-huh. Bien. Sí, es el otro punto. Muy bien, diputada presidenta. Atendiendo su instrucción, se somete a votación la propuesta de opinión presentada. Comisión de Derechos Humanos, diputada Eusebia del Rosario Ortiz Yeladaki. Ortiz Yeladaki, a favor. Diputado Hernán Villatoro Barrios, a favor. Roberto Herales Jiménez. A favor. Con la justificación de la diputada Erika Guadalupe Castillo Acosta y la ausencia de José de la Peña Ruiz de Chavas. Diputada presidenta, le informo que la propuesta ha sido aprobada por 3 votos a favor
A favor. Gracias. En tal virtud, se declara aprobada la propuesta de opinión presentada. Se instruye al secretario técnico de la comisión le dé el trámite respectivo. Diputado secretario, continúa con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto es el acuerdo mediante el cual la Comisión Ordinaria de Derechos Humanos determina atendidas las recomendaciones puestas a disposición de esta legislatura por la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, con nomenclaturas Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, diagonal 12, diagonal 2020, diagonal primero romano, y Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, diagonal 07, diagonal 2021, diagonal 2 romanos. Gracias, diputado secretario. Mediante oficio número de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, diagonal PRE, diagonal 172, diagonal 2022, signado por el maestro Felipe Nieto Bastida, mediante el cual informa que las autoridades responsables involucradas aceptaron las recomendaciones señaladas, por lo que me permito presentar la propuesta de acuerdo para determinar atendidas las recomendaciones puestas a vista de esta legislatura por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, con nomenclaturas Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, diagonal 12, diagonal 2020, diagonal 1, y Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, diagonal 07, diagonal 2021, diagonal 2. Diputado secretario, sírvase a dar lectura a la propuesta del acuerdo mencionado. Con mucho gusto, diputada presidenta. Consideraciones. En atención a las recomendaciones antes señaladas que fueron puestas a vista de esta legislatura con motivo de la no aceptación de las autoridades responsables señaladas en las recomendaciones antes señaladas para que por conducto de la Comisión Ordinaria de Derechos Humanos de esta 16ª legislatura se cite a comparecer a las autoridades responsables con el objeto de que expliquen las razones de su conducta o justifiquen su omisión, es preciso señalar que se realizó el procedimiento correspondiente con fundamento en lo siguiente. En los artículos 75, fracción 46 y 94, último párrafo de la Constitución Política del Estado Libre Soberano de Quintana Roo, en el artículo 56 bis de la Ley de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, en el artículo 30, fracción 42 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, en el acuerdo mediante el cual la 16ª legislatura faculta a la Comisión Ordinaria de Derechos Humanos para que lleve a cabo comparecencias de las autoridades responsables, servidoras y servidores públicos involucrados en las recomendaciones emitidas por la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo y que han sido remitidas para vista de la legislatura, aprobado en pleno en sesión ordinaria de fecha 14 de diciembre de 2019, y por los lineamientos y adendum para las comparecencias ante la Comisión Ordinaria de Derechos Humanos de la 16ª legislatura del Estado, aprobados en sesión ordinaria de dicha comisión en fechas 12 de diciembre de 2019 y 24 de noviembre de 2020. En cumplimiento a lo antes señalado, y dado que las recomendaciones en mención fueron aceptadas por las autoridades señaladas, como a continuación se detalla. Con fecha 12 de mayo de 2022, a través de la Oficialía de Partes del Poder Legislativo, se recibió el oficio con número Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, diagonal PRE, diagonal 172, diagonal 2022, signado por el maestro Felipe Nieto Bastida, mediante el cual informa que mediante oficios con números MLC, diagonal SG, diagonal 01, diagonal 22, signada por el profesor Roger Augusto Medina Pacheco, secretario general del Honorable Ayuntamiento del municipio de Lázaro Cárdenas, Quintana Roo, fue aceptada la recomendación con nomenclatura Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, diagonal 07, diagonal 2021, diagonal segundo romano. Asimismo, mediante oficio MB, diagonal SG, diagonal 019, diagonal 1, diagonal 2022, signado por el profesor Ramón Javier Padilla Balam, secretario general del Honorable Ayuntamiento del municipio de Bacalar, fue aceptada la recomendación con nomenclatura Comisión Estatal de Derechos Humanos de Quintana Roo, diagonal 12, diagonal 2020, diagonal primero romano. Con base en lo anteriormente expuesto, los integrantes de la Comisión de Derechos Humanos de esta honorable 16ª legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo
Nos permitimos someter a la consideración de este alto pleno deliberativo el siguiente punto de acuerdo. Primero, la Comisión de Derechos Humanos de la Honorable 16ª Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo determina atendidas las recomendaciones con nomenclaturas Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, diagonal 12, diagonal 2020, diagonal 1 Romano y Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, diagonal 07, diagonal 2021 y diagonal 2 Romano, con base en las razones y motivos expuestos en el cuerpo del presente documento legislativo. Segundo, se instruye a la Dirección de Control de Proceso Legislativo para que elimine de los asuntos por atender de la Comisión de Derechos Humanos los expedientes citados en el presente acuerdo. Sala de Comisión de Sesiones Constituyentes del 74 del Poder Legislativo del Estado, en la ciudad de Chetumal, capital del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, a los 18 días del mes de mayo del año 2022. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputado secretario. Sírvase considerar la asistencia del diputado a comisiones, el diputado José de la Peña Ruiz de Chávez. Registramos con mucho gusto la asistencia de nuestro querido compañero Pepe de la Peña. Compañeros diputados, después de la lectura del secretario del presente acuerdo, ¿tienen ustedes algún comentario o intervención al respecto? De momento. Diputado secretario, someta a votación el acuerdo presentado. Se somete a votación el acuerdo presentado. Comisión de Derechos Humanos, diputada Eusebia del Rosario Ortiz Yeladaki. Ortiz Yeladaki a favor. Diputado Hernán Villatoro Barrios, Villatoro Barrios a favor. Diputado Roberto Herales Jiménez. A favor. Diputada Erika Guadalupe Castillo presentó justificación. Diputado José de la Peña Ruiz de Chávez. De a favor, perdón. No te preocupes, ambas cosas. Diputada presidenta, le informo que el acuerdo ha sido aprobado por unanimidad de los presentes de esta comisión. En tal virtud, se declara el acuerdo presentado. Se instruye al secretario técnico de esta comisión, siga dicho trámite. Diputado secretario, continúe por favor con el siguiente punto del orden del día. Le informo, querida diputada presidenta, que el siguiente punto es la clausura de la reunión. Con un saludo a las redes sociales, a todos ustedes y un agradecimiento a los compañeros diputados que conforman la Comisión Estatal de la Comisión Legislativa de Derechos Humanos, el diputado José de la Peña, el diputado Hernán Villatoro, el diputado Roberto Herales y una servidora. Me es muy satisfactorio declarar clausurada la reunión de la Comisión de Derechos Humanos, siendo las 9:40 horas del día 18 de mayo del 2022. Muchas gracias a todas y todos por su amable presencia. Buenos días. Muchas gracias. Gracias. Bueno, Chucho, vamos a seguir el trámite a otro lado. ¿Eh? Dale, Charito.